la cosa para la Sí, justamente para prevenir todo lo que es el consumo de lo que es tabaco, ¿no? Lo que se quiere es impulsar a la población para que no llegue a extremos de poder de repente padecer de un tipo de cáncer, ¿no? Entonces hoy día celebrando por el Día del No Fumador, 31 de mayo, los estudiantes de psicología en coordinación con el Hospital de Guarán, con la Estrategia de Salud Mental, hemos presentado la primera escena, porque es la primera escena de mimos, ¿no? Cual es para enfocado toda la parte preventiva justamente por el Día del No Fumador. ¿Quiénes han participado hoy de esta? Ya, en esta presentación de mimos han presentado estudiantes del séptimo ciclo de psicología de la Universidad de las Peruanas, ¿no? Ellos son estudiantes de psicología que ya están ya en puertas de poder salir de la universidad y se están preparando para precisamente ayudar a la población, ¿no? ¿Un mensaje para la población y concientizar sobre todo? Ya, un mensaje sería que sin tabaco vives muy feliz.